Juan Luis, al entrar a tu taller nos encontramos con las maravillosas obras que has creado. Platícame de dónde eres originario y también si desde tu infancia tenías esta inclinación por el arte. Yo nací en León, Guanajuato. Tengo aquí viviendo prácticamente toda mi vida. Un par de años viví en el extranjero, pues como experiencias nada más que suman, ¿no? ¿Y cuándo es el momento exacto en el que descubres que puedes llevar de una manera profesional tu arte? De mis primeros encuentros con el arte fue asistí a un taller de Ricardo Motilla, un escultor de aquí leones, que es un gran maestro. Y entonces de pronto salí de ese lugar así como, ¡órale! Pues un estilo de vida que de verdad como que me movió muy en serio el tapete, ¿no? Siempre me gustó el dibujo, siempre me gustó, y siempre lo hice, siempre en ese sentido tuve facilidad para lo que yo llamo plasmar la idea, pasar de la idea al papel, a aterrizarlo. Quise traducir esa misma idea plasmada en papel, pero en un bulto, como le llaman a esta clase de escultura, ¿no? Y entonces, pues lo hice una vez y fue un resultado muy natural, fue un proceso muy natural, y entonces lo hice otra vez y de pronto lo hice otra vez, y entonces llegó a una persona que estaba vinculada con el medio de las artes y de la cultura, y me dijo, oye, ¿no te gustaría, con todas estas figuras que has creado, montar una exposición? Y entonces yo le dije, bueno, pues, por supuesto. Oye, y háblame, ¿cuáles son los conceptos que manejas en toda tu obra? Generalmente siempre utilizo formas humanas o formas que se relacionan a lo humano, a lo definido. Y en esa línea yo entiendo que el cuerpo humano tiene la capacidad de expresar. Y el concepto que me gusta utilizar es el concepto de que no solo somos formas, sino de que detrás de la forma hay un mensaje siempre detrás de eso. ¿Y cuáles son los materiales que tú utilizas? He trabajado el carbón, he trabajado las resinas, he trabajado el cemento, he trabajado las pastas epóxicas, la cerámica, he trabajado los metales, el barro. Utilizar distintos materiales que me permitan, a través de sus características, formas, texturas, colores, también como medios de transmisión, ¿no? También como canales.